Mira que cerramos en un rato, ¡Carmen! Pero, no me digas, ¿qué pasó? ¿Ajá? Sí. No, ¿para qué labura todo el año este tipo? ¿Me querés decir? No lo justifiques, Vero, por favor, junta plata todo el año, ahorra, ¿para qué? ¿Para irse de vacaciones con vos a un lugar lindo, o no? Y sí, bueno, entonces no lo justifiques, tenés razón en enojarte, por supuesto. Pero dejate de jorobar, la mortaja no tiene bolsillos. No, no llores. No llores. Pensá que es una buena oportunidad de sacarte de encima este amarrete. Dale, tranquila. Bueno, hagamos una cosa, te llamo más tarde a ver cómo seguís. ¿Sí? Besito, chao. ¿Qué haces, Aurelio? Para mi mujer. Sí, pero es un solo numerito por persona. Mi mujer también es una persona. Hola. Hola. ¿Qué tal? Con calor. ¿Qué personaje está Aurelio? ¿Lo mismo de siempre? Sí. Vale. ¿Cuarto o medio? Cuarto. Dale, decime qué es lo que querés. Comando salvaje y rápido y mentiroso 7. Sí que lo tengo. Y 10 pesos cada una te sale y más el viaje del pibe, ¿viste? El delivery. Listo, dale, quedamos así, dale. Ahí te la mando. Chao. Son todas nuevas estas, ¿eh? ¿Calidad DVD? Sí, calidad DVD. Aparte de alta definición, ¿viste? Baratito, 10 pesos cada una. ¿10 pesos? Estaban 8 la semana pasada. ¿Sabes qué pasa, viste? Que vienen las fiestas y tenés que aumentar un poquito, ¿viste? ¿Un poquitito? El 25% estás aumentando, ¿eh? Te zarpaste. Llévate 2 y te la dejo al precio viejo, dale. Pago 2 al precio de hoy y me llevo 3. Sos rápida vos para las cuentas, ¿eh? Es mi oferta por las fiestas. ¿Cómo estás? Cuánto me alegro, nena. Pero es obvio. Pero sí, te sacaste un clavo de encima. Totalmente. Bueno, contame, ¿qué pensaste? ¿A dónde? No, Verónica. No, a mí el tigre no me gusta. ¿Por qué? Porque la última vez que fuimos, me diste un repelente vencido y me morfaron los mosquitos. ¿Ya te olvidaste? Fue una pesadilla. Aparte, ¿qué vamos a hacer nosotras solas ahí? ¿En serio? ¿Iban a ir? Pero mirá qué rápida que estuviste. Y vieja verde, ¿qué edad tienen? ¡24! ¡Nos van a meter presas! ¡Por corrupción de menores! No, no sé.
Es que me da como claustrofobia. Y mirá si me angustio, me quiero ir y no puedo salir y tomarme un taxi, ¿entendés? Y además ya le dije a mis viejos que iba a estar con ellos y estaban re contentos de que íbamos a estar todos juntos. ¿Cuánto cuesta la lancha? ¿Y a qué hora pasarías? Hola, amiga. No me mates. Me llamo Rafa. Estamos yéndonos a las cabañas. Oh, me pidió disculpas y consiguió para pasarlo allá. Perdóname. Espero que lo entiendas. Yo te llamo a la vuelta, dale. Vos pasala lindo con tus viejos y mandale saludos de mi parte. Feliz Navidad. Me acordé del cuento del gallego que tenía la... Para parar con el que vas a contar, por la semana pasada contaste la monja en el colegio. Casi me mata. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni me hables. ¿Pero por qué? Pero vos no te ibas a ir de viaje. Sí. ¿Pero y cómo? ¿Con tu amiga? Con sí. Esa... ¿Y qué pasó? Y nada, Verónica y sus desajustes hormonales. Eso pasó. Pero, hija, pero... Hola, mamá, vine a cenar con usted. A ver, un plato para ella. No, con esto te la dejo. Vení a saludar a tu tía. Sí. ¡Ay, ya! ¡Hola, chiquito! Manita. Hola. ¿Qué haces acá? ¿No tenías fiesta con Tomate Secreto? No me jodas. Bueno. No estoy para jodas, ¿eh? Vamos a ver, un brindis. Bueno, un brindis. No estoy para brindis. Bueno. Son cosas que pasan. Son cosas que a mí me pasan. ¿Un porrito? Papá. Gregorio. ¿Por qué no abre nada? Bueno, pero escúchame, todos tus amigos están en pareja, no solamente ella. Es lo más lógico del mundo, hacen la suya. Y vos tenés dos opciones a esta altura, te digo. O te bancás estar sola o te conseguís un novio. O espero 2 o 3 años a que se separen y se divorcien. Oh, ¿qué es negativa? Que sos guapa, está bien, mejor. ¿Por qué no crees en el amor? ¿Qué me vas a decir? ¿Que nunca te enamoraste? Yo sí. Sí, vos sí, ya sé, pero ¿qué? Ella no, lo que pasa es que seguramente se enamoró, pero le fue mal y está resentida ahora. No me revienta que midas todo en términos binarios. Éxito, fracaso, bueno o malo, negro o blanco. El gris también existe, hijo. Sí, pero a ella le va mal porque se busca tipos y le da calce a tipos que son un desastre, por ejemplo. Seres tóxicos. El médico falopero, por ejemplo, el amigo de Rafa. ¿Cómo Julián se llama? No era falopero. Escúchame, ¿quién no va a ser falopero si hacía amigo de los visitadores médicos para conseguir pastillas gratis? Pero contaba unos cuentos de rancho terrible, muy buenos. Estaba pasando un mal momento, Santiago. Sí, el padre se murió ahogado en San Clemente. Ah, sí, contaba unos cuentos de un borracho que se había ahogado en San Clemente. Ay, me acuerdo perfectamente. ¿Qué Gregorio? ¿No? Pero eso no era un chiste. Al chico se le ahogó el padre de verdad, che. Eso fue cuando tenía 4 años. El tipo tiene casi 40 y sigue llorando la carta con eso. Déjame joder, papá. Bueno, ¿sabes qué creo? Que te vinculás con seres negativos que no te nutren. Eso. El muchacho nos nutrió. Porque trajo, me acuerdo perfectamente, un lechón de Roque Pérez alimentado a bombones. Lo recuerdo. ¿Te acordás, Graciela? Preguntale a tu madre. Ahora, pará, fuera de joda, Carmen. ¿Por qué te enganchás con tipos así? ¿Con qué necesidad? Bueno. Tengo mala suerte. No tenés mala suerte. Vos sola te lo buscás, no te obliga a nadie. Pero escúchame, sos una mujer linda, sensible, inteligente. Hacelo valorar. Me parece que los libros de autoayuda le están pegando mal. Tiene razón, mi amor. No,
Trae el pan dulce. Sí, ese es el otro, el antropólogo, ese que estudiaba el Graciela. Que estudiaba... El fenotipo del Barra Brava de Chacarita. Exacto, el fenotipo ese. ¿Qué tipo es? Sí, gran valor, 40 pirulos y todavía viviendo con la madre. Bueno, porque tenía la mamá enferma, pobre. Era hipocondríaca, mamá. Todos los años tenía una enfermedad distinta. El tipo se agarraba de eso para seguir con ella. Y de paso, le planchaban las camisas sin poner un mango. Pedro no usaba camisas. Son relaciones karmáticas. ¿Y el otro? El otro, el que vendía teléfonos, celulares, ese que tenía... El hijo de puta, si me habrá hecho perder partidos al truco. ¡Graciela! ¿Cómo se llama? Repetí la historia una y otra vez. No podés salir de ese círculo vicioso. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Me tropecé? Traje pan dulce. León se quedó dormido, así que si quiere salir, se queda con los abuelos. Buenísimo, gracias, ma. Pa, papá, tráete algo para tomar. Te dormiste, anda a abrir una botella, por favor. Carmen, con Georgie tenemos a alguien para presentarte. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué? ¿Es un complot esto? No es un complot, es un tipo muy inteligente. Mejor. Uh-huh. ¿Le gusta el arte y la música? Sí. Sí, se copa haciendo cosas raras. Ahora, por ejemplo, está haciendo un curso de cocina japonesa, ¿no? ¿Es un snob? No, nada que ver. Es un laburante. Tiene su propia empresa de papel higiénico. ¿Me estás jodiendo? ¿En qué se ríe? No. Higiene y arte se llama, es conocido. Pero se le quemó el fusible, pobrecito. Digo, por la creatividad. Bueno, el caso es que es una empresa familiar y le va bárbaro. Tiene su casa, tiene un muy buen auto, se lo pasa viajando. Estaba en mi cumpleaños del año pasado. Sí, es uno de pelo castaño y ojos claros. Javier. Sí, estaba con la novia, con la actriz. No, bailarina de tango era. Un egocéntrico insoportable. Bueno, está bien, pero se separó, ya fue, está solo ahora. Propongo algo, hacemos una cena en casa y yo preparo unos chapates. ¿Cómo lo ves? A mí estas cosas nunca me funcionan. Che, no me dijeron nada. ¿Cómo salió el pan dulce? Está buenísimo, ¿no? Bien. Bueno. Mi amor, me acaba de mandar un mensaje en Laucha. Dice que ya están en camino. Ah. ¿Vamos? Bueno, espérame que agarro la cartera y salimos, ¿vale? Escúchame, nos juntamos con unos amigos en la costanera. ¿Quieres venir? Paso, yo estoy frita. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? ¿No me querés más? Bobo. ¿Vamos? Vamos, vamos. Escúchame, te quiero, hermanita. Yo no. Son mala. Pásenla lindo. Bueno, vos también y cuídate. Tercer premio, que es un kilo de helados. Revolvemos. A ver quién se lleva el kilo de helados. El número 36. Sí, yo. Muy bien, muy bien. Ahí está. Gracias, gracias. Gracias. Vamos con el segundo premio. El segundo premio es la alegría sobre ruedas. Sí, señor. Skin Red rodado 26, una joyita. Revolvemos. Un nuevo sueño se cumple en esta calurosa mañana porteña y es para el número 89. A ver, el numerito, muy bien, muy bien. Foto. Ahí está. Muy bien, fuerte el aplauso. Y el primer premio es una sorpresa. Es un viaje a una de las ciudades balnearias más hermosas que tiene la Argentina. ¡Aguante, Pinamar! Mar del Plata, Aurelio. Mar del Plata. ¡Aguante, Mar del Plata! ¡Aguante! Cumplimos el sueño mayor.
El viaje para dos personas con todo pago a Mar del Plata es para el número 13. Número 13. Permiso. Bien. Vamos. Foto. Está bien así, gracias. Buenas. Hola. ¿Cómo podés vivir en esta maqueta? Oh, y otra vez, Carmen, no empieces con eso. De verdad te lo digo, me preocupa. ¿Qué clase de educación le estás dando a mi sobrino? Mira, León, acá puede jugar en la calle hasta cualquier hora sin que corra ningún peligro. Justamente, está acostumbrado a una vida previsible, sin sorpresas. Bueno, suficiente caos ahí afuera, ¿no? En cambio, acá está todo ordenado y en su lugar. Ah, es que a mí me gusta volver al trabajo, estar tranquilo, llegar a mi casa, disfrutar de la naturaleza. ¿Es tan grave? ¿Estos jardines impolutos son la naturaleza? Carmen, ¿te puedes calmar un poco? ¿Sabes cuál es tu problema? Te pega muy mal perder. ¡Cállate, nene! ¿Qué pasa? ¿No te dejamos leer? ¿Qué hace acá? Vino a comer a la casa de unos amigos que están por acá cerca. Me llamó para pasar un ratito. ¿Qué casualidad? Ay, no seas paranoica. ¿Por qué no venís con nosotros? Es una tarde hermosa. Me avisabas, traía una bikini más decente. Estás preciosa, dale. Vamos. Ay, qué lindo día. Cambias un poco la cara, te digo. Buenas. Hola. Él es Javier, se conocen, ¿no? Sí, nos vimos en el cumpleaños de Santi el año pasado, ¿te acordás? ¿Eh? ¿No? Bueno, yo sí me acuerdo de vos. Tenías puesto un vestido cortito que te quedaba fenómeno. No, además fue uno de los comentarios de la fiesta, el vestido verde. Era negro. ¿Seguro? ¿No era verde? Era negro. Ah, ¿será que te quedaba tan bien que me lo acuerdo en colores? ¿Hago unos fernets? Yo paso. Yo porque tengo que manejar, ¿viste? Así que... Pero un vasito de soda sí te lo acepto. Vengo de comer un asado pantagruélico y la verdad que me estoy muriendo de sed. Limonada con jengibre. Ah, dale, me encantó. Carmen. Coca. ¿Me acompañas, amor? Ah, dale, vamos. ¿Así que negro? No, yo... Para mí era verde. No, pero... León, ¿te puedes quedar quieto, por favor? Bueno, chicos, lo mejor para este año, ¿eh? Salud. Salute. Salud. Comete un quesito. No, la verdad que no doy más. Gracias. Che, ¿estaba el gordo Simonetti? Estaba. ¿Y cómo anda? Bien, bajó como 20 kilos ya. Oh, qué bien. ¿Y se pudo resistir a las mollejas? Ni las miró, está irreconocible el gordo. Oh, no saben lo que morfó a ese tipo. Qué hijo de puta. Es que ya no tenemos 20 años y la verdad que hay que cuidarse un poco. A todos nos pasa, ¿o no? Sí, es verdad, hay que rescatarse, no queda otra. ¿Seguís haciendo yoga? Sí, me hace muy bien. ¿Ves, Santi? ¿Por qué no escuchás a tu amigo? Mira que le digo, pero no hay caso, no quiere saber nada. No. Lo que pasa es que me embolo haciendo yoga. No tengo nada que hacer ahí. Siento que no estoy haciendo nada. Javier me conoce. Yo soy un tipo de acción. Me gusta salir a la cancha, transpirar la camiseta. Bueno, eso es lo bueno que tiene el yoga. Te da mucho a cambio de poco. ¿Vos hiciste yoga alguna vez? Yo prefiero los deportes. A Carmen le gusta nadar y ganar al tenis. Santiago insiste. De vez en cuando me apiado de ella y la dejo ganar. Bueno, prepara unos chapatis. ¿Se quedan a comer? No, gracias. Yo me voy, ya se tarda. Ah, yo también. Mañana tengo un día muy largo. ¿Vas para el centro? ¿Querés que te alcance? Dame que te guardo la mochila. Bueno, chicos, la próxima vez nos juntamos en casa, ¿vale?
Déjate llevar. Solo hasta mi casa. Lo que pasa es que viste que como el auto estuvo al sol todo el día, espera que prendo el aire. A ver. Uy, no. El botón me está haciendo falso contacto. A ver. Ahí va, está saliendo. Cerrá, cerrá nomás que en un ratito se refresca, ¿eh? Si vas a fumar, dejo abierto. Che, qué buen tipo tu hermano, ¿eh? Siempre con buena onda, siempre tirando para adelante. Nos conocimos hace un par de años, pero es como si nos conociéramos de toda la vida. Lo conocí a través del trabajo, ¿viste? Porque yo le hago toda la parte de higiene a la empresa. ¿Necesitas algo? Me estoy muriendo de calor. No, pero salir sale, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el auto estuvo todo el día al sol. ¿Quieres un poco de agua? Está para el mate más que para tomar. Ponemos un poco de música, dale. Este es un brasilero que a mí me encanta. No sabes lo que es. Te va a encantar. Deberíamos haber salido antes. A este tipo lo vi en Río y es un genio. ¿No se puede bajar un poco el volumen? No, lo que pasa es que tengo roto el botón del volumen. Estoy esperando el repuesto. Por favor. ¿Qué pasa? No, no te puedo creer, se me trabó. No sale el CD. ¿Quién me manda a comprar un auto importado? ¿Se te rompe algo? Listo, no conseguís más el repuesto. Te jodés, ¿eh? Te jodés. Yo no entiendo este fetichismo de los hombres con los autos. No, y si lo conseguiste lo traen de Alemania y agarrate. Lo cobran en euros, te rompen el culo. Les venden que el auto los va a liberar, que los va a llevar al lugar de sus sueños. Por un tornillito así, que no tiene más de costo, 1 o 2 euros, 135 euros. No lo puedo creer. Son esclavos del coche. Hijo de puta, 135 euros, un tornillito así. Ay, Dios. Tenemos que refresque un poco la noche, ¿no? Che, no me contaste nada de vos al final. Santi algo me dijo, que eras docente de la UBA, ¿no? Que te gusta ganar al tenis y que te encanta el helado dulce de leche. ¿Muy bien? Mira, Javier, yo entiendo que estás haciendo esto con las mejores intenciones. ¿Qué hice? Pero yo le dije a Santi, y después me dejé convencer, que odio las citas. ¿Qué cita? Estos encuentros forzados, tirados de los pelos, nunca llevan a nada. Son una pérdida de tiempo. Además, ya estamos grandes para estas pavadas, ¿no te parece? ¿Grandes para qué? Igual gracias por traerme. No, no, espera, espera, espera que de ese lado no abre bien. Buen día. Buen día. Quería cambiarlo por algo más tranquilo, ¿puede ser? No. ¿Gustás? No, gracias. Este pasaje no tiene cambio, mi amor. ¿Cómo que no? Si quieres algo más tranquilo, puedes ir cuando termine la temporada. Fines de febrero, principio de marzo. ¿Un embole? No, Mardel tiene muchas ofertas, entretenimientos, espectáculos, casino. Es imposible que se aburran. Voy sola. Tengo muchas ofertas para solos y solas. Deprimente. Si pagas la diferencia, te puedo buscar algo. A ver, déjame ver. Carilo,
Playa súper exclusiva. Tenemos una promoción. 5 días, 4 noches. Sauna, masaje tailandés. Pensión completa. Te lo podría dejar en 7.000. Ah, qué bueno. Eso más que la promoción es un afano. La tranquilidad hay que pagarla, mi amor. Pensalo. Por ahí te decidís. ¿78? Ah, la fortuna del barrio. ¿Cómo estás? Ahí, lo de siempre. Sí. Bueno, ¿cuándo te vas? No sé, no sé si me voy a ir, Marian, no. Mar del Plata no es muy mi estilo. ¿Pero estuviste alguna vez? No, nunca. Es la oportunidad que tenés para conocerla. Te va a encantar. ¿No se puede cambiar por otra cosa? Helado, por ejemplo. ¿Qué es como 50 kilos de helado? 200 potes de un cuarto kilo. A razón de 3 por semana, son 70 semanas. Es un año y medio de helado. No estaría mal, ¿no? ¿Cómo lo ves? Los premios de la rifa no se pueden cambiar, ¿sabes? Mirá, la fortuna te eligió a vos para que hagas este viaje. Por algo será, ¿no? 79... Emer, ¿te gustaría conocer el mar? ¿El mar? No sé, puede ser. Imagínate esto. Mar del Plata, una de las playas más hermosas de la Argentina. Vos y tu novia. 5 días, 4 noches. Pensión completa, bus ejecutivo. ¿Y cuánto todo eso? 7.000. ¿7.000 pesos? Me parece un poquitito demasiado, ¿eh? 6.000. Vos sabés que allá donde yo nací, en mi tierra, no hay mar. Pero hay unos ríos bárbaros, ¿viste? 5.000. ¿Y cuándo es que se puede ir? Cuando vos quieras, mañana si querés. No, mañana no, ¿viste? Yo no puedo, ¿viste? Irme así nomás. Yo tengo lucro cesante, ¿viste? ¿Viste? Acá no puedo dejar el negocio solo. Pero si levantás todo y te lo llevas con vos. Mar del Plata está lleno de turistas, vas a vender un montón. Bueno, déjame que lo piense, ¿viste? Déjame que, ¿viste?, hable con la patrona y yo cualquier cosa después yo te digo, ¿viste? ¿Eh? Bueno. Está. De estas 2 llevo. 20 pesos. Ya compré. ¿Qué tal las cabañas? Bien. Estuvo lindo. Hoy seguís enojada conmigo. Pasé las peores fiestas de mi vida. Ay, amiga, perdón. Oh. Perdóname. ¿Qué pasó? Mi hermano, que se dedica a hacerse el celestino conmigo y me taladró en la cabeza con uno de sus amigos. ¿Y? ¿Con qué derecho se mete en mi vida? A ver. No, te lo presentó entonces. Es un desubicado, es un metido. Nada, contame. Dale, contame detalles. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Lo llevó? ¿Quién es? ¿Te gustó? Contame. Cuidado. Perdón. ¿Te gustó? No sé. ¿Cómo que no sé? No sé, un poco sí. Bueno, igual ya fue. ¿Por qué ya fue? Ay, Carmen. ¿Qué le dijiste? Le aclaré los tantos, nada más. ¿Qué tantos? ¿Qué hay que explicar? ¿Qué? Escúchame, ¿te gustó? Llámalo por teléfono. No, ni loca. Me muero de vergüenza. No seas chiquilina, Carmen, dale. Si te gusta un poquito, dale una chance. Qué fulero que es este lugar. ¿Sabes
que no me gusta nada los lugares donde hay containers. Y ese auto. Ay, Dios mío. Ese tipo que está ahí, ese tipo nos está mirando. Dos minas solas en un auto. ¿Puedes parar un poco? Ay, perdón. Pará de mirar noticiero. Ah, no te conté, pero al final con Rafa decidimos irnos unos días a fines de febrero. ¿A dónde van? Merlo. Él conoce una pensión. Cuando era chiquito iba ahí, viste, por sus problemas del asma. Y me dijo que es muy lindo, que es muy familiar. Podrías venir con nosotros si querés. ¿Con ustedes? ¿A qué voy a ir? ¿A tocar el violín? Bueno, era una idea. Además, Merlo. Iban mis abuelos a veranear por el microclima. Sí, dicen que es muy beneficioso. Si estás achacado, te lo entiendo, pero ¿qué van a ir a hacer ustedes a Merlo? Descansar. Una cosa es descansar y otra cosa es morirse del aburrimiento. ¿Por qué no van a la playa? Oh, sí, yo le dije lo mismo a Rafa, pero no quiso. Él quiere cambiar este año. Pero si a vos te encanta. Si cuando éramos chicas esperabas que llegara el verano para poder ir a la playa. Y al final hago todo lo que Rafa dice. Tarada que soy. Ahí está. Que no nos vea. ¿Cuál es? ¿Ese morocho? No, el de pelo corto. Dale, arrancá. Ah, flor de auto. Flor de clavo. Arrancá, dale. Ay, pará. Ay, bueno, ¿qué pasa? Nada, no importa. Estamos pasando la tarde. Ay, no tengo nada que hacer, ninguna de las de casa. Se nota que el papel higiénico rinde. No es papel higiénico. Es un servicio integral para empresas y locales, de higiene. ¿Le tocamos el timbre? ¿Estás loca? ¿Para qué vinimos acá? Estoy analizando el terreno. ¿Qué terreno? ¿Qué analizando? ¿Qué tenés que...? ¿Qué estás cagada? Vamos, dale, que te acompañe. Pará, termino la coca y vamos. Mirá que acaba de entrar, ¿eh? Yo encima vine así vestida, no tengo nada deportivo, no da. Ay, Carmen, por favor, no busques más excusas, nena. Toma, presto mi remera, te doy las zapatillas y vas con eso. Dale. ¿Y ese muñeco? Oh. Sacate los anteojos, te dan aspecto de sospechosa. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno. Hace calor, ¿no? Sí, un horno, la verdad. ¿Vienen seguido al parque? ¿Qué te importa? Perdón, ¿cómo? Casi nunca. Ah. ¿Por qué pasó algo? Como pasó, no pasa nada. Hace 3 horas que estoy parado ahí en la esquina y casi me duermo. Me pasa, últimamente les cuento a ustedes, que lo más cotidiano me parece extraño. No entiendo. O sea, ¿no les pasa eso a ustedes? ¿Qué cosa? Estar así al pedo en su trabajo y... No, decinos qué necesitas porque estamos ocupadas nosotras. Registro. Sí, abrí la guantera. Está ahí adentro, abrí.
¿Me permitís tu identificación, por favor? Sí, cómo no. Me salí favorecido, ¿no? Digo, en la foto. Me pegó bien la luz, tenía un día... Bien, me levanté bien. Anda, Carmen, si querés. Anda yendo vos, ¿sí? ¿A qué se dedican ustedes? No damos información a desconocidos. Detesto el autoritarismo. Carmen, ¿qué haces? ¿Qué haces acá, Javier? ¿Yo? Paseo a Martino. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás corriendo? ¿No tenés calor? Estoy entrenando. Ah, pero tomaste suficiente líquido, pues te puedes hidratar. Digo, ¿no? Digo, estás pálida. ¡Martino! ¡Martino! Bueno. ¿Cómo? Parece que no soy la única calorada. ¿Sí? ¿No querés un poco de sal? Hace bien también, ¿eh? ¿Seguro? Con un poco de azúcar me alcanza. Ya me siento mejor igual. Sí, se nota. Tenés mejor color. Te quería pedir disculpas por lo que te dije el otro día. ¿Qué me dijiste? En el auto, ¿te acordás? No, lo de la cita, los encuentros forzados. Sí. Eso. Bueno, te quería pedir disculpas porque a veces soy un poco brusca. No me pide disculpas, digo, no, tenés razón. A mí tampoco me funcionan, digo, es como muy complicado. Tenés mayonesa acá. ¿Qué tengo mayonesa? Ahí. ¿Listo? Sí. Hola, Martino. Hola. Bueno. ¿Te vas? Tengo gente en casa. Nada, taza a taza, cada uno para su casa. Oh, Martino, cuídate, ¿eh? Vení. No, pará. Eso te queda mejor, más larga, ¿sí? ¿Parece? Y la barba también, la barba te favorece. Pasa de que la fuerza no, el tema del pelo largo no, viste, no cae bien. Ah, claro. Sí, ahora, si vos me decís que me queda bien, bueno, me la dejo. Sí, la dejo te queda buena. Tiempito. Sí. ¿Y la boluda soy yo? No me tendría que haber jugado así por un tipo que ni conozco. Ay, ya vas a conocer a alguien que valga la pena. Me podrías haber avisado, ¿no? ¿No es cierto? Me podrías haber avisado que estaba haciendo el ridículo. ¿Qué clase de amiga sos? Ay, bueno, pero no tengo la bola de cristal. Por ahí las cosas... Por favor, Verónica, vos y tu optimismo sin concesiones. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué me hablas así? ¿Cómo que...? Escúchame, vengo, te acompaño. No entiendo. Ah, no sabías, pero no lo pensaste ni... Disculpe, ¿las puedo ayudar en algo? No nos podés ayudar. ¿Qué te metes? ¿Cómo que me metes? No, si ustedes siempre... No importa. No, con esa excusa de meterse, de ayudar, espían al ciudadano, lo acosan. No. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Fascismo. No, después te llamo, Rafa, te estoy diciendo. Sí, chau. Ustedes siempre hay un problema, ¿no? ¿Por qué no hablas así? ¿Cómo crees que por favor, buscate un trabajo decente, hacé la secundaria, buscate un oficio? Mira cómo mira todo el mundo. Mira cómo mira todo el mundo. Linda, ¿qué me dijiste? Esa cosa sexual, ¿eh? Esa cosa sexual. Es un abusador. Escuchame una cosa. ¡Facho! Circulen, por favor. ¡Facho!
¿Así que se van a Gesser al final? Sí. O sea, como 20 años que no voy. ¿Te acordás que ahí fueron nuestras primeras vacaciones juntas? Ah, la pasé para el culo, ¿cómo no me voy a acordar? ¿No era que no querías chocolate? Bueno, me tenté un cachito. ¿Te acordás que me había enamorado de un malabarista? Estaba todo el día fumado, no me daba ni bola. Vivían como 20 en un departamento. Por suerte sabían cocinar, pero nadie lavaba los platos. ¿Te acordás la roña que había en ese lugar? Qué asco. ¿Rafa conoce? Sí, él fue varias veces. ¿Habrá cambiado mucho? No creo, debe estar igual. La 3 debe estar llena de pendejos mamados, la playa llena de fumetas tocando la guitarrita. Ay, no, qué bajón. A los 17, Gesell es lo más. Pero ahora, no da. ¿Tenés Vivir su vida de Godard? No, no, ando trabajando cine argentino, ¿viste? Todo lo que hay, esto. ¿Averiguaste lo del viaje? Y más o menos, ¿viste? ¿Qué pasó? Ah, ¿viste? Me sacó carpiendo, ¿viste? ¿Pero vos le explicaste que por esa plata no se va ni al tigre? No, ¿viste? Pero él ya dice que Mar del Plata es una grasada, ¿viste? ¿Qué? ¿De dónde sacó eso? Y no le gusta, ¿viste? Dice que la arena es muy gruesa, que el agua es muy fría, ¿viste? Que hay mucho viento, que las playas son chiquitas, ¿viste? No, no, no hay caso. Te lo dejo en 3.000. ¿3.000? Pará un minuto, ¿viste? Vamos a hacer la última intentona. A ver qué pasa, ¿viste? Rita. Hola. Acá copé, Jembireco, Inañan de Oñemupe, Oguatao, Pitape, Playa. Gea, Peteíñe, Cuá. ¿O Pitape aprovecha? Bueno, está bien, ya te entendí, listo. Bueno, listo, dale. Bueno, 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 bueno. ¿Eh? No hay caso, ¿viste? Cuando la patrona se cierra, ¿viste? No quiere saber nada, ¿viste? Pollerudo. Hola. Hola, Carmen. Soy Javi. Javi. ¿Es Javi? Ah, sí, Javi. No te reconocí a vos. ¿Dormía? Para nada. Recién llego. Fui al cine con unos amigos. ¿Y qué fuiste a ver? La última de Woody Allen. Pero, ¿se estrenó esa película? Fue más amplio de estreno. Ah, ¿y qué tal? ¿Está buena? Mazo. ¿Necesitas algo? No, bueno, necesitar lo que se dice necesitar, no. La verdad que me quedé pensando el otro día y bueno, te quería decir que estuve mal. Estuviste muy mal, querrás decir. Me dejaste de garpe ahí parada como la más boluda del mundo. Sí, ya sé. Perdóname, viste, yo a veces soy medio bruto. Bien, estamos a mano entonces. ¿Sabés que conozco un lugar muy bueno que hacen el mejor sushi de Buenos Aires? ¿Pescado crudo? Me encanta. ¿A vos no? Nunca probé. Bueno, te llevo a ese lugar y después me contás qué te parece. ¿Eh? ¿El sábado? A ver, esperá que me fijo en mi agenda, ¿eh? Sí, puedo, puedo. ¿A qué hora? Te paso a buscar a la 1. ¿A la 1 de la mañana? No, del mediodía. Ah, ¿al mediodía? Este se llama Maki. Es el que tiene el alga nori alrededor. Este es un roll. No tiene alga, ¿ves? Palta y salmón. Este se llama New York. Este que tiene salmón ahumado, palta y queso es Filadelfia. Y este de palta y esta cosa que es canicama, este se llama California. ¿Y no hay ninguno que se llame Osaka, Tokio o Kioto? Ahí.
cabeza. Chiquita. Así. Espera, espera. Entera. Entera. A la querida. Si ya sabés cómo soy yo. A ver. A ver, este sí, mira. Tiene un cachito de brillito. Ese puede ser. Dale. Ah, no te conté. Al final nos vamos a Carilo. Mirá, qué bien. Unos tíos de Rafa tienen una casa, una cabaña grande. Y parece que va a haber otras parejas, amigos de ellos. Y bueno, nos invita. Así que está buenísimo porque se nos abarata bastante los costos. ¿Son los tíos que vivieron en Holanda? Sí, esos. A ver, acá un poquito de brillo, no tiene tanto. No, este no me gusta. Sí. ¿No estaban en la movida swinger? Sí, intercambian parejas. ¿No era grupal la cosa? ¿Cómo grupal? ¿No eran 10 monos en la última fiestita? Eran 12. Ay, qué estúpida que soy, Carmen. ¿Cómo no me di cuenta antes? Lo barato sale caro. Este me gusta, ¿eh? Pero, qué honor. Qué linda que estás. Gracias. Son para vos. No muerden, ¿eh? Las pones en un jarrón con agua y te dan rico olor. Y si no, después cuando se mueren, agarras la flor, la pones en un libro y te queda de recuerdo. ¿Eh? ¿Vamos? Vamos. ¿Vale? Perdón, ¿eh? Gracias, Romy, ¿eh? Dame tu platito que te voy sirviendo. Por ahora te sirvo así y después me vas contando. Vas a ver que es el mejor sushi de Buenos Aires, solo que muy pocas personas lo saben. ¿Hacemos un brindis? Bueno. Por los encuentros forzados. Tirados de los pelos. Sos una experta. Estuve practicando, mirá si no me gustaba. Nunca pude. Digamos, lo intenté, pero soy muy torpe con las manos. ¿Y qué te parece? Una consistencia un poco extraña. ¿Te hago una pregunta sin que te ofenda? Vos siempre fuiste contreras o es algo que vino con la edad. Pareces un jubilado. Es que tu hermano me lo advirtió. Y lo estoy comprobando. Ojo, que no me molesta, ¿eh? Solo me da un poco de curiosidad, nada más. Porque, no sé, ¿a vos no te cansa quejarte todo el tiempo de todo? No me quejo de todo. Me quejo de algunas cosas, de bastantes cosas. Bueno, es que no lo puedo evitar. Está bien, es tu naturaleza, algo así. Ponele. Bueno, pero cambiar se puede. Solo que tenés que tener ganas de hacerlo, nada más. Entonces a vos me imagino que te debe gustar quejarte, ¿o no? No. ¿Te entretiene? Puede ser. Ahí está, ese es el punto. Digo, si vos, no sé, te aburriría... Si te aburrieras. ¿Sí? Sí, si te aburriera o aburriese. Bueno, está bien, si te aburrí... No, ¿cómo me dijiste? ¿Aburriera o aburriese? Aburriera. Si te aburriera, lo que quiero decir es que dejarías de hacerlo, ¿no? Digamos, si vos ves tu propio comportamiento y te das cuenta de eso, lo cambiarías. Suena muy fácil lo que decís.
Sí, ¿no? Si no es rebuscado, no vale. Claro. Romy, te pido, por favor, un poco de agua. ¿Cómo no? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bárbaro. Contame algo de vos. Algo de mí. Y, a ver, qué sé yo. Me gusta viajar, bueno, como todo el mundo, ¿no? La naturaleza, me gusta pintar. A veces me gusta agarrar mi bolsa de dormir y tirarme a mirar las estrellas. Fuimos al sur con unas amigas de mochileras. Dormíamos afuera de la carpa. Mirábamos siempre las estrellas con la brisa en la cara. Es re lindo. ¿Y qué no te gusta? No me gusta amar y que no me ame. Sí. Sí, el amor no correspondido es horrible. Sí, sí, sufrís como un condenado. Es lo peor que hay. Me acuerdo que era verlo a él y sentir que tenía como una como un nudo en la boca del estómago. No, no. No podía calor. Hablar. No sentía que no valía nada, que nada de lo que hiciera tenía sentido. Sí, me subo un poco el aire, ¿no? Bueno, fue hace mucho, por suerte. ¿A vos te pasó muchas veces? ¿Te puedo pedir, por favor, que suban el aire acondicionado? ¿Sí? Ahora les aviso. ¿Necesitan algo sí, más? Sí, un vaso de agua. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No sé, siento como... ¿Qué? Como calor, como un... ¿Te puedes apurar con el agua, por favor? Te estás ahogando. Te está ahogando. Te está ahogando. ¿Estás bien? ¡Llamen a una ambulancia! ¿Estás bien? ¡Aire! ¿Será posible? ¡Más de media hora para llegar! ¿Se pueden apurar? Hace 40 minutos que estamos esperando. Julián, ¿qué haces acá? Me llamaron. ¿Vos qué haces acá? ¿Para qué? ¿Te pasó algo? ¿Eh? ¿Estás bien? No, sí, yo estoy bien. No, es mi amigo que, no sé, le agarró una alergia, algo así. ¿Qué amigo? Ese que parece un hipopótamo con asma. Ah, no seas malo, se siente mal en serio. Ah, Carmen, te estuve por llamar estos días. Yo cambié, ¿eh? Yo te juro, te iba a llamar para contarte. Hice un viaje chamánico. No sabes, por fin me pude conectar con la muerte de mi viejo. Fue una experiencia sanadora. Lo atiendo a este y después vamos a tomar algo, te cuento bien. Es el momento. Escúchame, Carmen, esto no es porque sí. La situación esta no es porque sí. ¿Eh? La ambulancia, nosotros, el hipopótamo, ¿eh? Es una señal. ¿Lo vas a atender o llamo a otra ambulancia? Sí, lo atiendo. ¿Me pueden explicar esta moda de comer pescado crudo? O sea, ¿qué quieren inventar? Abre, ¿sabes? ¿Sabes la? Abrime la boca. Además, con la carne que tenemos en Argentina, no es mejor comerse un buen asado. Además, el fuego te mata a todos los bichos. Tenemos carne de primera. Listo. Date vuelta y dame la colita. ¿Qué le vas a inyectar? Nitroglicerina. Lo mueves un poco y te explota, ¿eh? No tengas ilusiones esta noche. No te preocupes. Pinchacito de corticoides, te lo dejo como nuevo. La solución fácil, ¿no? Matan el síntoma nomás. ¿Qué querés que haga en la vereda? ¿Una resonancia magnética? ¿La saco? Pobrecito el galán. ¿Querés subir? ¿Tomar un café? ¿Algo? Mejor lo dejamos para otro día, ¿te parece? No te enojas, ¿no? No, para nada, no. Perdóname por el garrón, la verdad que... No, está todo bien, yo... no te enrosques, no es para tanto. ¿Estás mejor? Sí, ahora me siento mejor, sí. Bueno. Bueno, me voy yendo entonces. ¡Carmen! No te olvides las flores.
amenazó. Me dijo que haga lo que quiera, que me vaya donde yo quiera, que él se va a la casa de los tíos y se pase unas vacaciones de fiesta. Eso dijo, de fiesta. Ay, perdón, ¿estás sola? Sí. Ay, discúlpame, amiga. Discúlpame, no te pregunté nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Mal. ¿Por qué? No sé, venía todo bien y de repente le agarró un ataque de alergia que casi se muere. Pobre, ¿serio? Estoy meada por los perros. Voy a buscar dos cucharas y me contás todo. ¿Y si nos vamos a algún lado juntas? ¿Te parece? ¿Y si nos vamos a Marvel? Casino, Rambla, Puerto, Lobos Marinos. Es un poquito deprimente, ¿no? Para nada. Mardel es un calco de los mejores balnearios europeos del siglo pasado. Las playas son un infierno de gente. Lo bueno es que Mardel no es solamente playas. Tenés cines, tenés teatros, tenés boliches. Agua helada. Dale, yo te invito. ¿Y eso? 5 días, 4 noches, pensión completa, bus ejecutivo. Me lo gané en una rifa. Nah. No importa, lo importante es que estemos juntas, ¿o no? No importa dónde vayamos. Claro, amiga. Como en los viejos tiempos. Hola. ¿Qué? ¿Eh? Espera un segundo. Espera un segundo. No. Sí. Sí, la verdad te portaste como el culo, Rafa. Me amenazaste. Bueno. Sí, yo también quiero. Pasa, tenemos una semana nada más. ¿Eh? Sí, quiero. Y si me decís, me gustaría ir a la playa. Claro. Sí, pero no tenemos por qué estar pijoteando. Escúchame, ¿laburamos todo el año? Sí. Sí, yo también, pupi. Ay, sos tremendo, ¿eh? Sí, me divierte. Ah, eso me encantaría, ¿sabes? Que sí. Ay, qué romántico. Bueno. Sí. Hola. ¿Javier?
¿Quién habla? Soy Carmen. ¿Estás ocupado? No, todo bien, todo bien. Estaba armando unos pedidos para unos clientes. ¿Vos? ¿Qué hacías? Leía. ¿Estás mejor de la alergia? Sí, ya estoy mejor. Me duele un poco la nalga por el pinchazo, pero no, ya pasó. Son cosas que, del momento, ya está. Estuvo bueno lo del otro día. Digo, más allá de lo que te pasó a vos, ¿no? Pero, no sé, hacía mucho que no me pasaba. ¿Qué cosa? De pasarla bien con alguien. ¿En serio la pasaste bien? Sí, y créeme que no me pasa muy seguido, Bueno, si tenés ganas, nos podemos ver uno de estos días. Sí, justamente te iba a decir si querés venir a mi casa. Estaría buenísimo. ¿El viernes? ¿Preparás algo o pedimos? La cocina no es lo mío, pero puedo hacer un intento. Bueno, yo entonces llevo el vino y el postre. Listo, te espero a las 10. De la noche. Sí, está bien, a las 10 de la noche. Te mando un beso. Otro para vos. Bueno, me voy. Estás hermosa, va a estar todo bien. Quédate tranquila. Gracias. Y después de esta noche, vas a tener con quién ir a Mar del Plata. Suerte, amiga. Gracias. Acá te levantas. Sí. Hola. Hola. Dulce de leche con muy de limón. Perfecto. Lo voy a guardar. Ponete cómodo. Pasá. Gracias. Ah, mirá, qué lindo balcón. Tendrías que ponerle un poco de plantas, ¿no? Estaría bueno. Este tipo. Lo escuché en vivo en Nueva York. Es muy bueno en vivo, ¿eh? ¿Querés ir abriendo el vino? Dale. Voy a traer para que no se enfríe. Dale. ¿Cómo se conservan, Las flores. Las guardé porque tienen rico olor. Está muy bien. Muy bien. ¡Tarán! Bueno, ¿hace cuánto que no como milanesa con puré? ¿Las hiciste vos? Toda la tarde cocinando estuve. Ah, pero qué honor. Bueno, ¿esto merece un brindis? No, te toca a vos. Por las milanesas con puré. Está muy bien. Así que te gustan las plantas también. Sí, bueno, en realidad me gusta la jardinería. Ajá. Y para mí la jardinería es terapéutica. Mirá vos, yo nunca pude tener plantas. Se me mueren. Se llenan de bichos. Me olvido de regarlas. Qué rico que está.
Los chinos tienen un dicho que si quieres ser feliz una noche, emborrachate. ¿Quieres ser feliz un año? Cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, cuida tu jardín. Perdóname. Hola. Me olvidaba de decirte, nada de sincericidios. Sí, claro. Te quiero, amiga. Bueno, adiós. ¿Algún problema? Una amiga que tiene enfermo el gato. ¿Cómo empezaste en la fábrica? Bueno, en realidad, cuando terminé el secundario no sabía qué hacer, o sea, no sabía que no pensaba en nada y mi viejo me propuso de trabajar con él en la fábrica. Lo difícil fue acostumbrarme a madrugar. ¿Y ahora? Todos los días entro a las 7 de la mañana a la fábrica. ¿Por qué tan temprano? Me gusta llegar primero, tomar un cafecito, leer el diario. Sos como un sarmiento del papel higiénico. Sí, vos te reís, está bien. Pero nosotros fuimos los primeros en llevar al mercado el rollo de 100 metros de papel sedoso. Muy bien, felicitaciones, higiene y arte. ¿Cómo sabes? ¿Qué cosa? La marca. Porque lo vi en un dispenser de un cine. Me lo dijo mi hermano. Ah, claro. Bueno, ¿quieres un poco más de vino? ¿Helado? Ah, bueno. Gracias. Qué pinta que tiene esto. Qué rico. ¿A vos te gusta lo que haces? No me gusta cuando tengo que corregir 30.000 parciales y cuando llega fin de mes y no me alcanza el sueldo, pero sí, me gusta. Me encanta. Me apasiona. ¿Y qué otras cosas te apasionan? Me gusta cuando la vida me da sorpresas. Me encantas. ¿Conocés Mar de Plata? Sí. ¿Y si nos vamos juntos? Sí. 5 días, 4 noches, pensión completa, bus ejecutivo. Sí. Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, disculpa. No tengo corticoides, ¿eh? ¿Qué te pasa? Disculpame. Espera. ¿Qué? Perdóname. Perdóname. ¿Qué? ¿Qué? Me gustas mucho, te juro. Pero no puedo. No puedo, no puedo. Perdóname. No te lo puedo creer. No puedo. Pero... No entiendo. ¿Qué te pasa? Decime algo, no entiendo nada. ¿Estamos de Mar del Plata? Olvídate lugares más lindos y más tranquilos a los que podemos. No, tu idea es muy buena, ¿no? Mira, por ejemplo, puede estar Cariló. Mira, está buenísimo. Me dijeron que hay una oferta de un viaje, de un paquete. No, Carmen, no. Vos sos una mina bárbara. No me digas. No, en serio, te lo digo. No, por favor. Yo soy una estúpida, siempre me pasa lo mismo, no me embalo, no, me hago ilusiones, soy una boluda, soy una boluda. Hace poco terminé una relación de muchos años. Pasa que todavía no me la puedo quitar de la cabeza, ¿viste? ¿La bailarina de tango? Mariana, sí. Yo lo intento, trato, pero es más fuerte que yo. No. Cada vez que empiezo a sentir algo por alguien es como que listo, ya está, se terminó. Te pido mil disculpas, digo, me siento muy avergonzado, ¿no? ¿Querés un poco de helado? No, gracias. Mira que levanta, No, no. Va a ser mejor que me vaya. ¿Me abrís, por favor?
43. Muy bien. 47. Bueno, seguimos cantando entonces. Número 13. 42. Acá están cantando bingo, señores. A ver. Así es, bingo. Muy bien. Esta canasta de productos de limpieza es para usted. Vamos a cantar una canción. Permiso. Hola, yo soy Esther. ¿Puedes dejar de fumar vos? Ay, oh, pero qué pesadilla. ¿A vos te molesta que fume? No. ¿Viste? Yo soy Gloria. ¿Qué tal? Encantada. Carmen. Su cama. Habíamos quedado que en la habitación no fumaba. Descortes. Discúlpame, el voucher decía habitación con vista al mar. Ah, sí. Discúlpame. Yendo. Con este día, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ir a encerrarte en el hotel? Tienes razón, ponete cómoda. Si querés sombra, ya tenés un poco debajo de la sombrilla. Permiso. Ah, y podríamos tomar algo fresquito, ¿verdad? Uh-huh. Mira, ahí en la heladerita hay un vino muy rico. Y las copas están en la canasta. Pusiste el destapador, ¿no? ¿Cómo no voy a traer el destapador? Y no sé. No sería la primera vez. No, está puesto. Viste que a las demás, yo puedo olvidarme algunas cosas, pero de las cosas importantes no me olvido. Ah, mira vos. O sea que los pasajes para vos no son importantes. Yo no tengo la culpa. En el último momento se te ocurra hacer limpieza y ponga las cosas en otro sitio. Me olvidé. Hagamos un brindis. Brindemos por la vida. Eso, por la vida bella. Mi corazón, ¿qué es una chica tan jovencita aquí entre medio de la gente mayor? No soy joven, tengo 36. Me gané el viaje en una rifa. Mira qué suertuda. Yo una vez fui a televisión y me gané una licuadora. Ay, no sé qué tendrá que ver. Un comentario. ¿Vienen siempre acá? Todos los años, religiosamente. Te va a encantar, Marlene. Vas a ver que vas a querer venir siempre. Ay, ¿me servís un poquito más de vinito? Servite vos también, no seas tímida. Dale, nena, vení. ¿No te gusta el tango? Me gusta, pero no tengo ganas. No. Déjala que haga su aire. Chao, querida. Vamos. Ok. Chao. Gracias con comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton. Now, both these touch gloves, I leave it with you. Back in the corner. What Gaddy's people have been most concerned about. Thank you.
Dale. Cargadito. Todo en su justa medida, bebé. Dale, no seas amarrete, que con lo que cobran me podrías dar media botella. Que lo disfrutes, bebé. Yo recién estoy saliendo a las 5, ¿eh? ¿Te lo hago cargadito? Sí. Carmen. Pedro. No lo puedo creer. ¿Qué haces acá? Ey, qué bueno verte. Estás bárbara. No, vos estás bárbara. ¿Viniste solo? No, vinimos con mi vieja. Porque está con un tema de salud. Bueno, le dijeron que tenía que venir al mar, así que nos vinimos. Pero qué linda sorpresa, Pete. ¿Y vos qué haces acá? Carmen, la feliz, ¿quién me lo hubiera dicho? No, vine con unos amigos. Contame de vos, que te seguís escribiendo la tesis, la barra brava, ¿no? No, eso termina un montón. Ahora estoy en una consultora, estudio de mercado, coaching empresarial, esas cosas. ¿Cuántos cambios, no? Sí, ¿usas camisa ahora? Sí, bueno, me convencieron. ¿Vos seguís en la facultad? Sí, yo sigo, no, todo igual. Che, estás más grueso, ¿no? Como que fuiste al gimnasio. Amor. ¿Qué tal? Ella es Carmen, una ex compañera de la facu. Ella es Karen. ¿Carmen? Karen, hola. Vamos, esto es un infierno de gente. Bueno, un gusto, Carmen. Te dejo mi tarjeta. ¿Tu hermano sigue en la agencia? Bueno, decime cualquier cosita que me llame, que ahí está mi número. Un gusto.
Hola. ¿Qué tal? Vení, querida, servite. No, no, gracias. Qué noche de parranda, ¿eh? Che, ¿este limoncito trajiste nada más? ¿Qué quiere que traiga el árbol? Pero son rabas, el limón es fundamental para las rabas. Y le pones mucho limón, no se siente el gusto a las rabas, no sé para qué comes rabas. Ay, tengamos la fiesta en paz. Mejor. ¿Dónde está esta chica? ¿La ves? No. A ver, dame. Yo te dije que no tendríamos que haberla dejado sola. No seas fatalista, Gloria, ¿qué ves? Está bien, yo sé lo que te digo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Si no tengo agonía acá. Puede ser. ¿Pero qué pasa? ¿Se ahoga? ¡Dame! ¡Sí! ¡Es ella! ¡Ay, se ahoga! ¡Compañero! ¡Una chica ya se ahoga! ¡Socorro! ¡Señor! Thank you.
¿Estás bien, querida? ¿Seguro? Gracias, sí. Tenés que cuidarte, corazón. Gracias. Gracias, vayan tranquilas. Ah, hiciste bien. Lo único que falta es que te nos resfríes ahora. ¡Ey, Gloria! ¡Eh! Carmen, ¿sabés que sabía que te iba a encontrar? ¿Qué haces acá? Bueno, no me vas a creer, pero parece que una mina le agarró un ataque de furia y nos rompió el dispenser del casino. Es... Ah, mira vos. Pero lo hizo percha, ¿eh? Percha. Y hay cada loca suelta. ¿Y te volvés enseguida? No, la verdad que no. Tenía pensado quedarme unos días. No sé, está lindo. ¿Qué sé yo? ¿No? No sé. ¿Ya comiste? No. Voy a comer en el hotel. Me esperan ahí. Así que, taza, taza. ¿Qué? No, te acompaño. No, te acompaño. ¿Está buena la comida del hotel? Paso. No, yo conozco un lugar que está muy bueno. No está lejos. Pescado crudo, olvídate. No. Milanesas con puré. Ah, están buenísimas. ¿Trajiste los corticoides? No, bueno, pará. No seas mala. ¿Vos querés que yo sea mala? ¿Vos querés que yo sea mala? No quiero que seas mala. Ah, bueno. ¿A qué viniste? No, por lo del casino, ya te dije. Había una... ¿A qué viniste? Bueno, si destrozaron el... Bueno, está bien, Santiago me dijo que estabas acá. ¿Santiago? ¿Qué tiene? No, pero... Pero me comentó que estabas acá. Bueno, no es un problema, dale. No es un problema. ¿Qué vas a hacer? No, lo vas a llamar, no. Dame el teléfono. No, pues lo mandé al frente. Dame el teléfono, no seas chiquilín. ¿Quieres que te lo devuelva? Sí. ¿Vamos a comer juntos? Dale.